libertades, ejerce sus derechos y conserva su esencia. ¡Buenas noches, Sucre! Y hermanos sucrenses, un gusto, un honor para este vuestro siempre seguro servidor compartir y disfrutar junto a ustedes de esta noche especial en el evento más importante del año, la elección de Reina del Cantón Sucre 2021, con el que estamos iniciando oficialmente las festividades conmemorativas por los 146 años de independencia política de nuestro querido Cantón Sucre. En esta, el evento de esta noche, en lo que tiene que ver ya a la participación de cada una de las señoritas candidatas, vamos a saludar también y agradecer a las autoridades que nos honran con su presencia en esta oportunidad. Nos acompaña la ingeniera Ingrid Zambrano, alcaldesa del Cantón Sucre. La recibimos con un fuerte aplauso y el cariño de los sucrenses. También recibimos al economista Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. Aplausos para él. La bienvenida a los señores y señoras concejales del Cantón Sucre. Doctor Walter Andrade, presidente del GAD parroquial de San Isidro. Bien, nos confirman, nos acompaña el ingeniero Pavel Cantos. Sí, nos acompaña, ¿verdad? Bienvenido también el ingeniero Pavel Cantos, presidente del GAD parroquial de Charapotó. Tenemos la presentación de trajes de baño, diseñados por la señora Ana San Pedro Franco. A las señoritas candidatas se las acompaña un joven con mucho talento del vecino Cantón Chone,
su trayectoria musical a nivel nacional. Inició con su participación en el programa Ecuador Tiene Talento y ha recorrido el país con un show fabuloso, muy entretenido. Recibamos con un fuerte aplauso a Adonis Zambrano. Y lo acompaña también en escena el grupo Son de Guadúa de la ciudad de Porto Viejo. Me gusta todo de ti, el pacto, parece, parece.
Les recordamos que esta designación de señorita Amistad surge de sus propias compañeras de los días previos en que han tenido oportunidad de compartir varias actividades, y es totalmente independiente de la designación que más tarde nos hará conocer el jurado calificador. Sí, nos hace llegar, por favor. El sobre con el nombre de quien ha sido designada por sus compañeras como la señorita Amistad de esta noche y de este evento especial. Ya tenemos, Nati, a la señorita Amistad. Cuéntenos. Y la señorita Amistad es representante de la parroquia de Bahía de Caracas. Felicitaciones a la señorita Amistad. Feliz al señor presidente del parroquial de San Isidro. Asimismo, le hace entrega de un ramo de flores a la representante de Bahía de Caracas, designada por sus compañeras como señorita Amistad de este certamen. Despedimos a nuestras candidatas con un fuerte aplauso. Sucre y también de LBC Radio, la voz de los caras también está transmitiendo para el mundo entero desde acá, desde San Isidro, esta noche de elección de la nueva soberana del cantón Sucre. Amigas, amigos, Natalia, no sé antes. Las candidatas con sus trajes de gala. Bueno, ¿y quién va a ganar esta noche? Desfilarán en traje de gala y también expresarán su mensaje ante ustedes, ante nosotros. Por favor, pedimos encarecidamente que haya silencio para que ellas puedan concentrarse. Son momentos de mucha tensión y, por supuesto, estaría de más decirlo, pero vamos a ofrecerles también todo nuestro respeto a cada una de las señoritas candidatas. Nati. Y sin más preámbulos. Así es, sin más preámbulos, recibamos con un caluroso aplauso a la señorita candidata número uno, representante de la parroquia San Isidro. Hablar del Cantón Sucre es hablar de una tierra mágica y productiva, bañada por un cristalino mar y donde sus montañas resguardan los más bellos paraísos y fértiles valles, propios para la agricultura y la ganadería. Mi amada parroquia, que la noche de hoy nos acoge para celebrar la belleza, la inteligencia y el amor de las mujeres sucrenses. Con orgullo,
Por nuestras venas corre sangre Valdivia, sangre Jamacoaque, sangre Bahía, que nos heredó de sus más grandes guerreros la valentía para luchar y salir airosas ante la adversidad. La belleza, trabajo y destrezas artísticas que ahora reposan en las manos de nuestras mujeres rurales, de nuestras emprendedoras, de nuestras artesanas y agricultoras, cuyos productos elaborados son admirados y apetecidos en el Ecuador y el mundo entero. Damas y caballeros, eso es San Isidro, eso es el Cantón Sucre. También ha sido el de la candidata número uno, representante de parroquia San Isidro. La bienvenida a la candidata número 2, que es el representante de la parroquia urbana Leonidas Plaza. Semestre de la Escuela Superior Politécnica de Manabí. Sus hobbies son jugar fútbol y bailar. El vestido que luce es del diseñador Carlos Aguilar. Escucharemos el mensaje de la representante de Leonidas Plaza. Tercera candidata de esta noche es el representante de la parroquia Charapotó. La señorita María Verónica Zambrano García. Tiene 19 años de edad, estudia en la Universidad Técnica de Madrid. Su carrera la de idiomas nacionales y extranjeros. Cursa el tercer semestre. Sus hobbies son leer, hacer ejercicio y hacer deliciosos postres. El vestido que luce es de la diseñadora Wendy Lituma. Un abrazo. Un aplauso para Charapotó. Vamos a escuchar el mensaje de la representante de Charapotó. Ante este imponente escenario y ante ustedes, mi bella gente, hoy quiero ser la voz de quienes padecen por violencia, injusticia e intolerancia. También soy la voz de ustedes y traigo a mi mente la frase de un gran líder. Tengo un sueño. Yo también tengo un sueño y les invito a ser parte de él.
Sueño con un cantón donde la gente elija solucionar problemas y no ser parte de ellos. Donde podamos ver las virtudes del otro por encima de las nuestras. Solo así, con coraje, justicia y unión, podremos ver a Charapoto, Bahía, Leonidas Plaza y San Isidro convertidos en una sólida roca de fraternidad. Un pedacito de cielo donde cada uno pueda decir con orgullo, yo nací aquí. Muchas gracias. Mensaje de la representante de la parroquia Charapoto. Vamos a escuchar el mensaje de la representante de Bahía de Caracas. Esta noche les traigo el saludo cálido y fraterno para ustedes, mis hermanos. Te saludo, Charapoto, tierra de hombres y mujeres que con sus manos amasan el suelo para extraer de ellos el pan para los suyos. Te saludo, San Isidro, noble y pujante, cuna de culturas como la Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía y Jama. De linaje guerrero. En ti están estampadas las huellas de los grandes artistas manabitas prehispánicos. Te saludo, Leonidas Plaza. Saludo a tus hombres de espaldas morenas, bronceadas por el sol. Y a tus mujeres luchadoras y revolucionarias. Te saludo, Bahía, bella mujer. Sirena encantada que mojas tus faldas en las aguas del Pacífico. Saludo a tus caras que hicieron de ti la cuna y la puerta de la nacionalidad ecuatoriana. Hoy los invito a todos, porque todos hemos luchado con la adversidad, con los desastres, los terremotos y con esta pandemia que ha dejado en cada hogar un corazón perdido por esta pandemia. Unamos no solo nuestros brazos, sino también el corazón. Y juntos hagamos de estas desgracias el motivo de lucha para brindarles a los que vienen detrás un futuro digno, un futuro seguro. Señoras y señores. Muchas gracias. El mensaje de la candidata número 4, representante de Bahía de Caracas. Nos acompañan en el escenario en esta noche reflejando
la unidad, la hermandad, esta iniciativa que ha tenido la administración municipal liderada, presidida por la ingeniera Ingrid Zambrano, de por primera vez rendir este homenaje a San Isidro, trayendo este evento que refleja la fuerza, que refleja la unidad, ese espíritu de progreso que debemos llevar con nosotros todos los iglesias y salir adelante, representados, representados por estas cosas y talentosas que debemos tener. Escenario al artista Barbita Adonis, que viene a ofrecerles una serenata a nuestras hermosas reinas. Ok, yo pregunto, ¿cuál es la ganadora? Hermano, sé que lo van a hacer bien y que todas ellas son reinas. Pero porque a veces hay mujeres que nos hacen caer, otras nos hacen levantar. ¡Suéltala! Que ha asignado el jurado calificador a cada una de las señoritas candidatas, por favor, nos haga llegar los resultados. El señor notario abogado Horacio Barberá, notario segundo del Cantón Sucre, que ha avalado la transparencia del certamen de la elección de esta noche. Está haciendo entrega de los resultados. Y amigos, estoy nerviosa. En esta noche se designará señorita patrimonio, señorita turismo y reina del Cantón Sucre y reina del Cantón Sucre, Natalia. Antes que nada, felicitaciones, chicas. Tuve el total privilegio de estar con cada una de ustedes durante la agenda. Se llevaron mi corazón. Todas son unos ángeles, dignas representantes de cada parroquia. Invitamos al escenario a una dama sanisidrense, a doña Azucena Cueva, para seguir la banda, a quien ha sido designada por el jurado calificador como señorita patrimonio de esta noche. Azucena Cueva seguirá la banda a quien ha resultado electa señorita patrimonio. Natalia, cuéntenos de qué parroquia es representante la señorita patrimonio de esta noche. Y la señorita patrimonio del Cantón Sucre 2021 es la representante de la parroquia de Leonidas Plaza, Luz Andrade García.
sigue la banda, doña Azucena Cuevas. Así mismo se le hace entrega de un buquet de flores. Felicitaciones a la señorita Patrimonio. A continuación, la designación de señorita Turismo. Invitamos al señor vicealcalde, licenciado Miguel Cedeño, para seguir la banda. Y la señorita Turismo 2021 es la representante de la parroquia de San Isidro. Samantha Intriago Moreira es la señorita Turismo del Cantón Sucre 2021. Designaciones, las señoritas participarán de diferentes actividades en coordinación con el gobierno municipal de ahora en adelante y estarán participando de cada una de las actividades conmemorativas por los 146 años de independencia política de Sucre. Bien, y nos quedamos con las dos designaciones, Natalia. Amigos, tenemos a Bahía de Caracas y tenemos a Sara Potolo. El señor Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. Invitamos al economista Leonardo Orlando y asimismo a la ingeniera Ingrid Zambrano, alcaldesa del Cantón Sucre, y a la reina saliente Alejandra Caicedo para colocar la corona a la nueva soberana. Primero se nombrará a la virreina y automáticamente la que no sea nombrada será la reina del Cantón Sucre 2021. Del Cantón Sucre 2021 es la representante de la parroquia de Bahía de Caracas. Feliz Alcibar Falcones. Bahía de Caracas se lleva el título de Virreina y la nueva reina, la nueva soberana del Cantón Sucre, es la representante de Characotó. Claro que sí, Characotó. Verónica Zambrano García, Characotó. Conquista la corona de reina del Cantón Sucre, Denise Alcibar Falcones de Bahía de Caracas. Asimismo, hace entrega de un ramo de flores. La señora alcaldesa Ingrid Zambrano sigue la cinta. En esta noche varios centenares, varios miles de personas presentes acá en el Parque Central de San Isidro y quienes están siguiendo la señal, la transmisión en vivo, han sido testigos de un evento espectacular, de una fiesta de unidad. Allí tenemos a la nueva soberana, a la nueva reina del Cantón Sucre del presente año, Verónica Zambrano García, de la parroquia de Characotó, de la Villa Hermosa de San Mateo de Characotó. Es la nueva soberana. We'll be right back.
Del cantón Sucre. En esta noche de fiesta, en esta noche de hermandad, acá en San Isidro. Un aplauso, por favor. Un aplauso para estas cuatro hermosas mujeres, fieles nuestras del talento y de la belleza de la mujer de esta tierra. Así como podemos ver que Sucre es unidad. Muchas gracias a todos los presentes. Invitamos a participar de cada una de las actividades. Este sábado desde las 9 horas tendremos la travesía náutica Manuel Cachito Ramírez en sus 50 años. El día lunes 1 de noviembre a partir de las 17 horas tendremos Nati, usted va a participar seguramente en la cabalgata. La cabalgata en homenaje por las principales calles de Bahía de Caracas el próximo 3 de noviembre. Tendremos a partir de las 10 horas la sesión conmemorativa en la intersección de Bolívar y Ascasubi en las cuatro esquinas. Y en horas de la noche, a partir de las 21 horas, será el baile popular. Nati, y acá arranca la fiesta por los 146 años. Está lista una orquesta maravita de amplia trayectoria, muy prestigiosa en el ámbito musical. Nos referimos a Orquesta Los Radiantes, que gracias a la cortesía del gobierno provincial del señor prefecto Leonardo Orlando va a ofrecer un concierto bailable en pocos momentos. Recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio, por favor, señores. Claro que sí, vamos a celebrar, vamos a compartir con mucha responsabilidad. Porque Sucre.